Y que por cierto, hay gravedad, pero la gravedad de las cuevas, ¿cómo? ¿Cómo afecta? Quiero decir, porque a lo mejor me estoy haciendo mi. Me estoy cavando mi propia tumba, ¿eh? Nunca mejor dicho. O sea. Podría ser perfecto. Ah, no, no. Eso es hierba. No, ha sido de la música. La música ambiente de este juego son unos hijos de puta, tío. Porque te ponen sonidos de zombies a lo lejos también. Y... esto sí. Y lo chilling que estamos ahora. ¿Qué? Tío, ¿te acuerdas cuando estar en una cueva en Minecraft molaba? De menos esa. Ahora las cuevas son épicas, pero no mola tanto estar en las cuevas. ¡Wey! Ya, lo sé. De hecho, empecé a hacer canteras, tío. Cuando, en plan, de verdad, a mí me encantaba minar antes. Me encantaba construir antes, pero con las minas estas hipertochas que hicieron, no me molaba nada meterme ahí dentro.
sé, en plan. Ya podría aprender un poco España de eso, la verdad. Aquí, si no pasa, no se enseña. Lo típico. Buah, tengo un poco como de jaqueca. ¡Malditos paganos! ¡Malditos paganos! Ya van maldiciendo por ahí. Dando jaqueca. Lo típico, tío. Y tú pensando, para nada es porque me haya pasado jugando no sé cuánto tiempo al lado de la pantalla o por haber dormido mal o por cualquier cosa lógica que realmente influya. Para nada. Es por eso. Hostia, ¿sabes lo que me vi yo? Bueno, a lo largo de los días, porque es un vídeo de 6 horas. El día que te dije, salí un segundo fuera y me entró polvo en la nariz. Yo 30 segundos la amiga de mi abuela y el próximo día dijo, hijo de puta. Tiene lengua mala. ¿Qué expresión más curiosa?
Uy. ¿Ah? O sea, halagar a una persona es malo allí. Cultural más curioso tiene que ser criarte en un sitio y ir a un sitio así luego. Oye, criarte en España, por ejemplo. De repente ir para allá. O sea, que te parezca guapo o guapa una persona es lo plan dices, hostia, lo típico de joder. Yo daré por hecho que entonces la natalidad allí tiene que ser más bien pequeña, ¿no? Porque si el pensamiento es ese, a la mínima que te gusta a alguien es un... Yo me imagino que la gente como que cierra los ojos, escupe al suelo y se va. Rollo, ¡no! ¿Por qué a mí? ¡Joder! Porque si no... O tiene que ser con gente conocida. Vale. O sea, es una cosa... Vale. Gracias por aclararlo. Bueno, imagino que... O gente mayor... Y algún... una persona joven que su máximo top de sociabilizar sea totalmente personas mayores, seguramente también. Lo típico de... ¿Vale? No, habrán unos cuantos seguramente. Porque en verdad, si es lo normal en gente mayor. Y al menos aquí en España pasa mucho que la gente se críe con los abuelos. O los abuelos estén todos con los padres, que ya se llaman los mayores. Hostia. Ha dado mucha curiosidad.
Lo típico. Joder, pues menos mal que no vivo por ahí, porque a mí me lo han dicho varias veces y sigo por aquí dando por culo, menos mal. Porque... Oh, ya. Ya la expresión de palabras que mata se la tomó muy en serio. Bueno, hay mucho español suelto, así que... Tampoco pasa mucho. Ah. Hombre, pues sí.